Buenas noches. Buenas noches. Bien, bienvenidos y un gusto nuevamente. Vamos a continuar entonces desarrollando la sesión, hablando siempre de tablas dinámicas. Muchas gracias, Francisco. Igualmente, yo creo que no lo veo, pero me gusta que estamos otra vez reunidos todos en esta nueva sesión. Muy bien, no sé si alguien pues vio la otra plantilla en la que me quiero basar este día. Porque hay algunos conceptos básicos que siempre es importante recordarlos, así que es necesario que vayamos haciendo siempre un breve repaso. Pues ahora tenemos la continuación del tema de las tablas dinámicas y voy a basarme en la otra plantilla disponible aquí en Excel, que se llama Sacar más partido a las tablas dinámicas. Entonces, igual quiero que lo revisemos, ¿verdad? Para tener presentes algunas cosas que, si bien es cierto, un tanto básicas, iniciales, introductorias al tema, pero que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, así se llama la plantilla, disponible en su Excel. Sacar más partido a las tablas dinámicas. Ya sabemos entonces que la tabla dinámica lo que proporciona es un resumen general de sus datos. Pero en ocasiones dice que se necesita, por ejemplo, respuestas más detalladas a preguntas concretas. Entonces, estas situaciones lo que puede surgir es que se añadan más campos de columna. Y eso no suele pasar. Cuando presentamos un informe de resultados, lo primero que aparecen son preguntas. Entonces es precisamente el recorrido que hace esta plantilla. Ya sabemos entonces el concepto de las tablas dinámicas. Sabemos diferenciar qué es una tabla en Excel por la pestaña que dice diseño de tabla. Y ya sabemos que una tabla dinámica, por sus pestañas, identificamos que es una tabla dinámica. Sabemos identificar los campos de fila y los campos de valor. En la siguiente hoja, vemos entonces que si tenemos una tabla dinámica de esta manera, con compradores e importes, pueden surgir al menos en este ejemplo tres preguntas. ¿Y estos compradores cuándo compraron? ¿Y estos compradores en qué se gastaron el dinero? ¿Y qué compró cada uno, por ejemplo, mamá, como para que haya gastado tanto dinero? Esas son las preguntas que van surgiendo en el camino y ustedes saben que cuando hay informe de resultados van a surgir preguntas. Entonces, pues puede ser esto muy básico y pero vayamos viéndolo, ¿verdad? De qué manera más podemos ir resolviendo. La pregunta entonces, ¿en qué se gastó el dinero cada persona? Solo sabemos que ellos gastaron esto, pero no sabemos en qué. Entonces, como ya es un repaso de esto, pues ya lo tenemos como más en mente. Entonces se responde con esta tabla dinámica. Se agrega un campo de columna en el que ya se detalla en qué se gastó el dinero cada comprador. En la siguiente,
Dice entonces que si algunas tablas dinámicas pueden ser difíciles de entender, pues hay que leerlo en orden lógico, ¿verdad? Que se lee desde la izquierda, de la parte superior y luego desde abajo. Entonces, si ahí está, por ejemplo, el comprador papá, cuánto gastó en comida, cuánto gastó en regalos, y por eso se gastó 220 euros. En su orden lógico de lectura. Ya sabemos cómo se crean los campos en la tabla dinámica. Este panel ya es familiar para nosotros. En el campo valores. Aparecen los importes, en el que se puede hacer suma u otras funciones que se puedan requerir. Aparecen los compradores y ya se agrega una columna con el tipo de consumo. Aquí es donde usted ya puede ir haciendo el procedimiento. Cada uno de ustedes en su plantilla de Excel puede ir haciendo el procedimiento. Hacemos clic en la tabla dinámica. Si no está la lista de campos, fíjense que está empezando a llover y me voy a poner los audífonos, solo un momentito. Entonces ya sabemos aquí que en la número 2 siempre nos va a decir que verifiquemos que los campos, si no aparecen, nos dice cómo. Hacemos clic derecho. A mí me aparece ocultar porque ya están, pero si se ocultan, pues ya sabemos cómo mostrarlos. Clic derecho sobre la tabla. Mostrar lista de campos. Entonces nosotros haremos que el tipo aparezca en columna. Lo arrastramos y pues ahora ya tenemos lo que se necesitaba, que son el tipo de compras que ha hecho cada comprador. Por supuesto, con su importe. Aquí solo revisamos las partes de la tabla que ya sabemos, creo que hemos identificado que estas son las filas, las columnas y el campo de valor. También identificamos en el panel, ¿verdad?, las diferentes áreas que tienen en el panel de tabla dinámica de los campos, en los que se muestra el campo de fila y el campo columna que proporcionan condiciones. Y el campo de valor, su función predeterminada como suma, para que vayamos identificando. Entonces, debemos de estar claros del comportamiento para ver en realidad cómo quisiéramos utilizarlo. En la hoja 11 nos dice que debemos de prestar atención a esto. Vamos a tener en cuenta que si la tabla tiene varias columnas, o sería como la mejor manera de presentarlo, porque tendríamos que desplazarnos para ver todos los datos. Entonces, si tenemos una tabla con muchas columnas, no es lo ideal. En la siguiente hoja podemos ver lo que se puede hacer, cuál es la alternativa para evitar este tipo. Lo que se hace entonces es que se determinan
las posiciones de los campos de fila. Aquí en este ejemplo se muestra que el primer campo es papá, Julia y mamá, que son los compradores. El segundo campo sería los tipos en que se gastaron el dinero. Ahí aparece con una sangría después del campo principal. En la siguiente hoja, pues ya sabemos entonces cómo realizarlo. En el ejemplo anterior, este tipo lo habíamos puesto en columnas. Y se veía así como con muchas columnas. Entonces nos dicen, no, mejor hagamos una segunda, un segundo campo de fila. Y aquí lo podemos practicar. Hacemos clic en la tabla. Ya tenemos los campos aquí en el lado derecho. Y ahora el tipo ya no lo dejamos en columna, sino que nos lo traemos para acá como segundo campo de fila. Porque es mucho más fácil, ¿verdad? Leer una tabla así que leerla. Ah, lo teníamos como por aquí, creo que lo teníamos. Entonces es mucho más fácil leer una tabla así que con muchas columnas. Y esto es lo que acabamos de hacer. En la siguiente hoja, si necesita simplificar la tabla dinámica, puede contraer los datos del segundo campo de fila y sacarlos de la vista. Pruebe esto, dice, haga clic en el signo menos. Y se contraen los datos en el signo más para mostrarlos de nuevo. Entonces, estos signos menos, pues eso nos indica que hay campos ahí todavía que están detallados. Entonces, se puede expandir y se puede contraer. Todavía dice que se puede simplificar la tabla dinámica aún más. Con el botón derecho también podemos expandir todo el campo. Expandir todo el campo. Ahí no hizo nada porque ya está expandido. Contraer todo el campo. Ahora sí, ¿verdad? Se puede contraer todo el campo e igual se puede con clic derecho expandir todo el campo. Esa es una de las ventajas que se tienen. Es mucho más fácil ver la información así. En la hoja 17 dice que también puede tener más de un campo de columna y los campos de columna pueden contraerse o expandirse. Hacen lo mismo. Tienen el signo menos, suministros en las mesas y hacemos lo mismo. Contraemos. Expandimos y aparecen los meses del grupo comida. En la siguiente hoja es importante tener en cuenta lo siguiente. Si necesita más información, puede agregar muchos más campos de fila o de columna. Ahora ya hay tres campos de fila. Vea la sugerencia del experto también, ¿verdad? Ahora tenemos que el primer campo de fila es la estación o la temporada. El segundo campo es el comprador y el tercer campo, el tipo de compra. Veamos, mire esta sugerencia del experto. Solo porque pueda agregar un conjunto de campos, no significa que deba hacerlo. En este ejemplo funciona correctamente, pero a veces demasiados campos, con todas sus sangrías, pueden hacer que la tabla dinámica sea muy complicada de comprender para otros usuarios. Entonces, si bien es cierto que se puede hacer eso, pues ahí dice el experto que no hay que abusar. Porque lo que yo siempre he dicho, lejos de mostrar un buen resultado para una buena lectura de datos, se aleja del objetivo y lo que hace pues es confundir.
datos complicados. En la siguiente hoja hay más procedimientos. Vamos a seguir haciendo más procedimientos. Y esta tabla ahora refleja temporadas, representante de ventas, productos, unidades vendidas. Voy a irme a la siguiente hoja porque aquí está esta hoja de datos o siguiente acá. Hacemos el procedimiento. Hacemos clic en la tabla dinámica. Verificamos que tengamos los campos y si no, en el paso 2 nos vamos a encontrar siempre con la recomendación de cómo mostrar la lista de campos. Vamos a arrastrar el representante de ventas a filas. Y ya está ahí, aparece como segundo campo de fila, pero si lo muevo, digamos, hacia columnas, pues aparece también así. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién ha vendido más durante el otoño? ¿Quién ha vendido más durante el otoño? Vamos a seleccionar el que ha vendido más durante el otoño. Lo podemos ver mejor, ¿verdad? Ya podemos, sí surgen preguntas, pero con facilidad de responder. En la hoja 21 hacemos otro procedimiento, hacemos clic en la tabla dinámica y vamos a arrastrar las temporadas a la izquierda de las filas y el representante de ventas con sangría bajo las temporadas. Entonces se ve mucho más claro, ¿verdad? Es bien comprensible esta información. ¿Cómo podemos ir construyendo la tabla? Luego está el otro procedimiento, que dice que vamos a arrastrar los campos de su lugar correspondiente, de forma que la tabla dinámica muestre cada producto en su propia fila. Producto en fila. Y temporada en columna. Temporada en columna. Entonces ahí tenemos otro tipo. Hay otro procedimiento, dice, vamos a hacer clic en la tabla, en algún lugar de la tabla, y que en esta tabla dice que es demasiado ancha. Vamos a arrastrar los campos para colocar a cada representante a la izquierda. El representante lo voy a mover de aquí a la izquierda. Y las temporadas abajo de cada representante, como segundo campo de fila. Y en esta otra nos pide que hagamos cada representante de ventas. Voy a mover esta tabla, fíjense, voy aquí a acciones, la voy a mover y dice que la hoja se llama 24 en la celda B14, pero fíjense que la ubicación la voy a mover aquí más abajo, por ejemplo, a la 19, por ejemplo, aquí. Ahí voy a mover la tabla porque veo que nos va a tapar, ¿verdad? Aquí nos va a tapar esto. Entonces la he movido. Y dice ahora que vamos a colocar a cada representante en columna. Y las temporadas a la izquierda como filas. Los productos con sangría bajo la temporada, productos con sangría.
La pregunta es, ¿cuántas uvas vendió David en invierno? Francisco, adelante. Buenas noches, maestra. Buenas noches, los compañeros y compañeras. Yo solo tenía una pregunta con respecto a los números No de sé si campo. está hablando Francisco. Adelante. ¿Se oye? No sé si tiene dudas porque he visto que tiene su mano levantada. Francisco, adelante. No sé si yo no le estoy escuchando. No, yo creo que no me escuchan. Solo una pregunta Francisco se tenía. escucha, o sea que soy yo la que no estoy escuchando. No, entonces no puedo. Gracias. No se oye. Buenas noches. Sí, se escucha, compañero. El detalle es que la licenciada que no escucha. Ah, entonces soy yo la que no estoy escuchando. Permítame entonces. Qué pena, perdón, perdón, porque yo no oigo nada. Perdón, Francisco, ¿podría intentar hablar, por favor? Quiero saber si ahora sí le escucho. Está Sí, me hablando. escucha. Ahora sí, Francisco, perdone que no le escuchaba. Ahora sí. Okay, bueno. Buenas noches Buenas a noches. todos. Solo una pregunta con respecto a los campos, así como la función buscar, decíamos que tenía como máximo 64 criterios. En cuanto a las tablas dinámicas, digamos, ¿cuántos campos máximos podríamos decir que es como lo más conveniente Al para hablar poder de. utilizar? No le tengo el dato específico, Francisco, no le tengo el dato exacto, pero hablar de tablas es casi que un número ilimitado de columnas, pero digamos que en este momento no le tengo el dato exacto. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que si hay muchas columnas, la lectura será difícil, ¿verdad? Pero yo le debo esa respuesta exacta, Francisco. Que yo asumiría que como es tabla no debería haber una cantidad delimitada de columnas. No, 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 también no me refiero digamos, a los límites, sino que en el sentido, por el análisis, pues, de acuerdo a sus experiencias, ¿cuánto más o menos campos podríamos estar utilizando? Lo que quepa en pantalla, Francisco, porque la idea es que no nos estemos desplazando. Eso estaba en la 11, me parece. La idea es que no nos estemos desplazando. En Sí, esta correcto. tabla, si bien es cierto, pudimos tener muchas más, pero no más las que quepan en pantalla, tomemos eso como máximo. Y podría ser un indicador para no estar, para Exacto. que la vista pueda verla de una sola vez. Exactamente. Una mejor lectura. Ok, Una gracias. mejor Buenas noches. lectura. Sí, claro que sí, con gusto. Entonces, eso básicamente sería, ¿verdad? Recuerde que, pues al final, lo que resulte más cómodo es lo que vamos a ir siempre resolviendo y pues vamos a ir experimentando. Entonces aquí nos quedamos en que vamos a seleccionar, dice la pregunta, ¿cuántas uvas vendió David en invierno? ¿Cuántas uvas vendió David en invierno?
Vendió 400. Seleccionamos entonces y pues es más fácil, ¿verdad? Localizar un dato cuando tenemos este orden. Entonces ya tenemos, digamos, los procedimientos. Solo déjenme aquí, quiero hacer una prueba. Me voy a quedar en esta, por el momento, me voy a quedar en una de estas tablas para hacer algunos ejemplos. Ya habíamos analizado algunas opciones de la pestaña Analizar tabla dinámica, en la que habíamos dicho de que esta, por ejemplo, el nombre de la tabla dice que se llama suma de unidades vendidas, sin embargo, se le puede cambiar. En las opciones podemos observar que hay algunas pestañas como para que usted las pueda ir revisando. Entonces, hay algunas opciones en que son bastante comprensibles como para ir probando las opciones, estando ubicados en la tabla dinámica. Aquí esto va cambiando el campo activo dependiendo de dónde yo me vaya desplazando, dónde me vaya situando, así se va cambiando el nombre del campo activo. La configuración de campo es similar a la que nos aparece aquí cuando seleccionamos esas opciones, en la que podemos elegir diferentes funciones para el cálculo, como quisiera usted ver los datos, los formatos de número. Digamos, si yo estoy en un campo de valor, estas opciones me parecen inactivas. Si yo me ubico en estos campos, me aparecen activas las opciones de grupo. Dice aquí que no se puede agrupar esta selección. Digamos, solo quiero hacer una prueba. David, Desiree y Jorge. Tenemos dos nombres, dos hombres, una mujer. Quiero hacer una prueba. Voy a seleccionar, por ejemplo, los nombres de hombres, David y Jorge. Recuerde que para hacer la selección no adyacente, presionamos la tecla Control. Quiero probar esta opción de grupo y lo que ha sucedido es eso, que lo que se ha hecho es un grupo en el caso de que se quiera hacer un grupo de hombres, digamos, ahorita pues nomás lo hice para hacer el ejemplo. Lo ha agrupado. O sea que aquí yo le puedo poner, le puedo cambiar y decir, por ejemplo, hombre. El orden que teníamos inicialmente era David, Desiree y Jorge, pero como lo agrupamos por hombres y sé que hubiesen más mujeres, pues lo hubiéramos agrupado por más mujeres y lo hice acá, ¿verdad? Seleccionando y creando el grupo de selección. Entonces, ya aquí, digamos, ya agrupé por género, hombre, y aquí solo dice, pues, total decirá, porque ha tomado el nombre de esta persona. Como para hacer un ejemplo del grupo. Ya hemos venido viendo la segmentación. Ayer, según ejemplo, agregué fechas a la plantilla, que por cierto, la plantilla disponible para hoy me parece que es la misma de ayer, sin embargo, solo voy a explicar algunas cosas y me voy a pasar a la plantilla que está disponible en la plataforma de inglés corporativo, que es la misma, pero vamos a ver algunas cosas diferentes.
Entonces vimos cómo funcionaba la escala de tiempo porque dice que solo funciona cuando hay campos fecha. Ya sabemos que ese actualizar también lo utilicé ayer porque hice algún cambio cuando eliminé, por ejemplo, una fila de la base de datos. Entonces había que actualizar la tabla dinámica, que también esto pues lo utilicé. Fue necesario utilizar cambiar origen de datos porque inicialmente la fecha no estaba contemplada en el rango. Entonces fue necesario cambiar el origen de datos para que tomara la fecha, que la tomara en cuenta en el ejemplo que hicimos ayer. En las acciones, igual, si yo presiono borrar, pues aquí se va a borrar toda esta tabla. Seleccionar, vimos también cómo funcionan estos comandos de selección. Mover, acabo de usar. El mover en una de estas hojas lo moví porque esta creo que fue. Porque no, este texto no nos iba a dejar ver claramente la tabla dinámica. Entonces utilizamos el mover tabla dinámica. Hicimos un ejemplo de campo calculado, en el que lo que hice en el ejemplo fue, la verdad que usted puede hacer ahí cualquier cálculo. Creo que ayer lo que hice fue sacar un 10% de un valor. El campo calculado va a ser una columna, recordando que cuando hablamos de bases de datos y tabla dinámica, adoptamos un vocabulario técnico, ¿verdad? En el que ya no le decimos columna, sino que le llamamos campo. Entonces, el campo calculado nos va a aparecer, por supuesto, como campo. El elemento calculado nos aparecería como fila. ¿Qué sucedería si yo aquí, vaya, dice que el elemento calculado, este campo de informe de tabla dinámica, está agrupado? No se puede agregar un elemento calculado a un campo agrupado. Vaya. Veamos si me ubico en otro lado. Me ubiqué en estos productos. Y en elemento calculado, pues allí vamos a ver, qué nombre, así como le ponemos un nombre a los campos, que aquí dice hombres, total, aquí las filas se llaman, aquí están los elementos. Aquí está como claramente las dos secciones, ¿verdad? Los campos, los nombres que tienen, que son los campos de la tabla, y los elementos que aparecen acá en como fila, ¿verdad? Entonces, el elemento es equivalente a una fila. ¿Qué nombre yo le podría dar? Por ejemplo, quizás le podríamos poner, no sé, solo por escribir algo, le voy a poner impuesto, que así quisiera que se llamara el elemento de la fila. La fórmula le voy a borrar el cero, solo le voy a dejar el igual. Y por ejemplo, ¿qué elemento, digamos aquí? Yo estoy ubicada ahí en plátanos. Voy a buscar aquí plátanos, voy a hacer doble clic. Y quizás, no sé, por hacer un cálculo y para que veamos el funcionamiento, digamos que por 1.13, que sería el 13% del IVA, ¿verdad? Y el 1.13, porque para que no solamente nos dé el impuesto, sino que nos dé el impuesto más como el monto real. Si yo presiono aceptar, me aparece exactamente el impuesto porque yo solo lo ubiqué en plátanos. Solo quiero verificar que 400 por el punto 13 exactamente es 52.
Entonces aquí se agregó el elemento que acabo de agregar, pero como yo seleccioné plátanos, le ha sacado el impuesto y como lo que hice fue multiplicarlo por 1.3, ¿verdad? Pude haberlo hecho nomás por el 13%. Allí realmente los cálculos, cada uno de ustedes tiene que estar claro de qué cálculo necesita reflejar. Estamos haciendo ejemplo. Entonces ahí está. Aquí aparece también impuesto, pero aparece cero porque aquí no está. No hay plátanos aquí. Entonces aparece cero. La fórmula está aquí, vean. Aquí tampoco, aquí me lo, esto lo voy a quitar ya que es un objeto. Es un vínculo, pero vamos a cortarlo. Pues aquí todos los impuestos aparecen en cero porque en la única temporada donde encontró plátanos fue en invierno. Digamos, si quisiéramos manzanas, hay en invierno, manzanas en otoño y solo en esas dos estaciones. Para que vea entonces la diferencia entre los campos y los elementos. Campo en vertical, elementos en horizontal. En esta orden de resolución solo nos aparece el cálculo de elemento calculado. Aquí no van a aparecer los campos, solo los elementos. Y aquí aparece, que fue la fórmula que hice. Y aquí, pues esto lo vimos ayer, crear lista de fórmulas, que lo que hace es crearnos una hoja, por si en algún momento, ¿verdad? A veces esto se vuelve bien útil porque como lo que se ha hecho es modificar la tabla dinámica, aquí no hemos modificado la base de datos original, sino que se ha modificado la tabla dinámica. Entonces, en algún momento se hace muy útil como para decir, ¿y qué es lo que se calculó en la tabla dinámica? Pues aquí tiene como el informe. Las órdenes de resolución. Se utilizó esta fórmula en un elemento, ¿verdad? En un elemento calculado. Relaciones, vimos un poco. Gráficos, lo vamos a ver más detalladamente. Vamos a empezar mañana el tema de los gráficos. Y aquí en mostrar que podemos ver que lo que queremos mostrar, ¿verdad? Esto nada más es mostrar ocultar. Si yo presiono lista de campos, pues desaparece el panel. Lista de campos, aparece el panel de los campos. Botones más menos. Desaparecen los botones más menos, se muestran y se ocultan. Encabezados de campo, pues mire, desaparecen o se ocultan los encabezados de campo. Se muestran y se ocultan. En el diseño, en la pestaña diseño, podemos ver aquí subtotales, por ejemplo. Aquí hay opciones, dice, no mostrar subtotales. No los muestra. Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Y ahora mire cómo los muestra. Eso es como usted lo quiere ver. Mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo. Y ahí pues vamos viendo de acuerdo como lo quiera. Totales generales, desactivado para filas y columnas. Se desactivó. Activado para filas y columnas, aparece el total general, así como lo dice. Activado solo para filas. Activado solo para columnas. Entonces ahí pues lo vamos a dejar así. Diseño de informe, mostrar en formato compacto. Ver estos. Ya lo teníamos como en formato compacto, digamos, y este diseño de informe es
en esquema y vea cuando usted quiera pues cambiar también su diseño de informes, pues aquí también lo puede hacer, mostrar en formato tabular. Y usted va notando la diferencia. Repetir todas las etiquetas de elementos. No repetir etiquetas de elementos y entonces allí en formato compacto es como lo predeterminado. Queremos insertar línea en blanco después de cada elemento. Y allí le inserta la línea en blanco después de cada elemento. Quitar línea en blanco. Ahí tiene esas opciones de diseño. Encabezados de fila, encabezados de columna, que son estilos, filas con bandas, columnas con bandas, estilos de tabla dinámica y como usted quiera mostrarlo. Las cosas que puede cambiar. Me voy a cambiar al archivo disponible, voy a dejar de compartir este y voy a mostrarles que es el mismo archivo, pero solo quiero hacer algunas cosas diferentes. Ya les muestro la plantilla de la plataforma. Bien, este es el ejercicio que ya habíamos hecho ayer. Solo voy a volver a hacer esas tablas, solo que no la voy a hacer en hojas diferentes. Ayer lo hicimos en hojas diferentes. Me ubico en la base de datos, insertar, tabla dinámica. Esta sí la voy a hacer en una nueva hoja, que dice que es cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas, departamento. Esa es una. Tabla dinámica otra vez. Pero ya no en una nueva. La voy a dejar en hoja de cálculo existente y la voy a dejar aquí, la otra tabla. La otra dice que es cantidad de personas por departamento y sucursal. Departamento y sucursal. Pues aquí lo que hemos aprendido, ¿verdad? Aquí nos sale mejor. La verdad es que se ve mucho mejor para leer así. Entonces dejamos esa tabla así. Tenemos la otra tabla. En la hoja de cálculo existente la voy a llevar. Y esa dice que es suma y promedio de sueldo por departamento. Promedio. Sueldo por departamento. O sea, hace falta una, insertar tabla dinámica, sueldo más alto por departamento y cargo. Hoja de cálculo existente y la voy a poner aquí. Sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto. En el cargo, ¿verdad? Ya lo ponemos así o así. Hemos hecho lo mismo, la única diferencia es que lo dejamos en una misma hoja. Ayer, con tal de practicar, lo hicimos en hojas diferentes. Ahora tenemos las cuatro tablas en una misma hoja. Entonces, voy a irme, por ejemplo, a esta tabla dinámica
Y vamos a ver, vamos a insertar una segmentación de datos. Y voy a seleccionar que solo quiero una segmentación que va a ser departamento. Digamos que lo voy a poner aquí. Ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? El segmento. Aquí se va cambiando a esa tabla. Y sabemos también de que el segmento tiene su propia pestaña, sus propias opciones. El título predeterminado para el segmento en este ejemplo es departamento. Configuración de segmentación. Dice, podemos aquí cambiar algunas cosas. Y allí usted va activando, desactivando de acuerdo a cómo le vaya indicando la etiqueta. Conexiones de informes. Dice que administra las tablas dinámicas a las que está conectada la segmentación de datos. Nos aparece este cuadro. Conexión de informe. Departamento se llama el segmento. Seleccionar informe de tabla y gráfico dinámico para conectar con este filtro. Aquí aparecen estas tablas que, por lógica, nosotros podemos deducir quién se llama tabla dinámica 5, 6, 7, 8. Tienen un orden correlativo. Entonces yo puedo decir, esta es la 5, esta es la 6, la que están aquí abajo, la 7 y la 8. Y están en la hoja 1, que es precisamente donde estamos trabajando. Pero ustedes saben que para no estar en eso de que imagínense que tengamos más de cuatro tablas, ¿verdad? Tengamos muchas más en la hoja porque de pronto es necesario. ¿Y cuál era la tabla 12? Ya se me olvidó. Acuérdense que lo podemos cambiar. Entonces aquí en tabla dinámica le decimos que no se llame tabla dinámica 5, sino que se llame tabla departamentos, que se llame. Esta tabla que se llame tabla dos o tablas sucursales. Esta que se llame suma promedio. Esta que se llame tabla cargo. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Identificar las tablas con un nombre que podamos asociar a su contenido. Regreso al segmento. Conexiones de informes. Nos aparece ya los nombres que hemos asignado a las tablas y aparece activada esta casilla que cuando yo inserté este segmento, yo estaba situada en esta tabla, en la tabla que ahora yo le puse tabla departamento, de tal manera que filtra esa tabla. Entonces, si yo activo las otras tablas que están en esta hoja, porque dice seleccionar informe de tabla y gráfico para conectar con este filtro. Recordemos que el segmento es otro tipo de filtro. Entonces, dice, lo que estaba haciendo es que este segmento solo estaba conectado a este. Pero ahora yo quiero conectarla con las cuatro. De tal manera que si yo hago clic en administración, no solo me afecte esta tabla, sino que también esta y esta es otra.
solo una, sino que las cuatro y todas las que podemos tener y que tengan, por supuesto, relación. Comercial se cambia en todas. Marketing se cambia en todas. Combinación de elementos, marketing y comercial. Solo esas muestras en todas las tablas. Entonces, esa es la conexión de informes. Para que vayan teniendo el mismo comportamiento las tablas, ¿verdad? Porque vean lo que podemos ir viendo en cada una. Cada tabla nos da una información valiosa en algún momento. Esta nos está mostrando el número de personas trabajando en esa área. Esta ya más detallada en las sucursales. Esta suma y promedio de solamente ese departamento. Y aquí los cargos de ese departamento. Entonces, de pronto necesitamos, o sea, las cuatro tablas nos están dando información diferente, con un solo filtro. Entonces, en el segmento, aquí pues esto ya sería como estilos, ¿verdad? Estilos que se le pueden dar a la segmentación y esto ya lo va tratando, ya lo sabemos que lo va tratando como objeto en el que se puede alinear de acuerdo a lo que se necesita, las columnas que se le pueden cambiar, altos y anchos, tanto a los botones como al segmento. Entonces allí básicamente estaríamos cubriendo lo necesario y lo básico de las tablas dinámicas. Esto de en blanco ya sabemos por qué sale, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí lo que hay que hacer, esto es lo más sano, hay que eliminar esta fila. La voy a eliminar. Y ahí lo que voy haciendo es actualizando. Clic derecho sobre las tablas, actualizar. Para que no nos aparezca. Y aquí ya no nos aparece el en blanco que teníamos que nos aparecía ahí. ¿Tienen ustedes algún aporte que hacer respecto al tema? ¿Alguna colaboración que tengan que hacer respecto al tema? Lo básico de las tablas dinámicas lo he cubierto. Vamos a continuar con este tema. Sí, por supuesto, hablando de gráficos, pero que los gráficos con las tablas van sumamente ligados, puesto que un gráfico no se puede mostrar si no hay datos. Entonces, deben existir las tablas para que un gráfico también nos vaya mostrando su comportamiento. Ok, no sé si tenemos algún comentario que tengan que hacer al respecto. ¿Ven ustedes que estoy ubicada en una tabla dinámica? Aquí donde dice conexiones de filtro funciona lo mismo que acabo de hacer con el segmento. Dice que esas conexiones de filtro administran los filtros a los que está conectada la tabla dinámica. Funciona lo mismo que el segmento. Aquí dice la tabla sucursales, ¿verdad? Aquí no nos hace selección de filtros para conectar con esta tabla dinámica. Nos aparece, pero el comportamiento es el mismo que acabamos de hacer al segmento. Esto que dice conexiones de filtro. Gráficos vemos mañana, ya vimos entonces los campos y elementos, el comportamiento que tiene. Solo, si no tienen ustedes alguna duda, solo unos segunditos, nos vamos a esperar por lo menos que den las 58. En el caso que usted no tenga alguna participación.
participaciones, entonces voy a dejar hasta acá el tema, voy a dejar de compartir y voy a finalizar. Muchas gracias, un gusto y los veo mañana en una nueva sesión a las 9 de la noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche. No, Charlie. Feliz noche.